No, de eso no, de que me hayan dicho no, prefiero que me atienda un hombre, no, un varón, no. Lo que sí me ha pasado de que por ahí vos le decís, nosotros tenemos el ciclo de servicio, y decía, revisamos agua, aceite, y eso me dice, no, agua, aceite, no, y dice, si quieres limpiar el parabrisas, es como que evita lo que soy mujer, por ahí me da desconfianza. Pero con las mujeres no, yo les digo, ¿quieres que te revise el agua, el aceite? Es como te decía hoy, se bajan, me dicen, tengo más confianza con vos porque sos una mujer, entonces se bajan, me dan la llave, charlamos. Me dicen de que por ahí cuando están los varones, no, los chicos no se bajan, no se animan porque les da vergüenza estar ahí o que las miren, qué sé yo, de estar ahí. Pero sí, eso. ¿Te ha pasado también que por ahí algún hombre, ningún problema, directamente te dé la llave y tú digas, Mayelen, fíjate lo que hayan hecho? Sí, me han dicho, ¿me puedes revisar el agua del aceite y hacemos un control? O sea, yo sí, los primeros meses no sabía, o sea, no, mucho no entendía. Y voy y les pregunto a los chicos, ellos siempre me ayudan, me dan una mano. Aparte no es muy complicado, yo lo fui aprendiendo durante estos 4 meses que estoy. Sí, me han dicho, ¿me puedes revisar? O me dan la llave y después me dicen, ¿me lo podés correr? O que te... cosas así, ¿me podés estacionar el auto? Esa confianza así de... ¿Te ha pasado por ahí que desde el momento que vos arrancaste hasta el día de hoy, por ejemplo, clientes que vienen siempre a la estación, ¿no? Sí. Clientes ya de siempre, que al principio era un trato distante y que con el correr del tiempo ya hay más confianza? Sí, sí, me ha pasado, sí, sí. De que el primero es como que acostumbrados que haya solamente ese grupo armado, es como que la gente está acostumbrada, o sea, el mismo trato de siempre, y cuando llegué yo como que era medio raro. Pero después con el paso del tiempo sí, o sea, porque se vean, o sea, la manera de tratarlo, de que se dan cuenta de que, o sea, vengo a trabajar, qué sé yo, que soy uno más como los chicos, que trabajo. Bien, y pero... una más complicada, no sé, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Viste que siempre hay algún galancito que llega en el auto? Sí, sí, me ha pasado. ¿Algún cumplido o algo de eso? Sí, sí, me ha pasado, sí. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay como que te tira piropo, como que te manda a cagar, pero bueno, hay de todo. ¿Te ha pasado eso?